última etapa del MOOC Herramientas de Análisis Estratégico con la herramienta CAGE, Análisis de Distancia, Cultura, Administración, Geografía y Economía. Para seguir con esta segunda lección, recordemos que en la lección anterior hablamos de dos factores del análisis CAGE. Cultura, en donde vemos las limitaciones e influencias que ha tenido Colombia con sus principales aliados económicos, y de manera contraria, cómo estos, a través de su comercio, nos han influenciado de sus costumbres y cultura. Y la administración, en donde aprendimos cómo están estructuradas nuestras empresas y los lazos comerciales que guardamos con los vecinos, Estados Unidos y la Unión Europea, principalmente con España. Ahora bien, con el aspecto geográfico podemos identificar el movimiento comercial gracias a la cercanía de los países vecinos, que anteriormente formaban parte de lo que se conoce como la Comunidad Andina, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, con los cuales Colombia desarrolló un acuerdo de libre comercio, pero que ahora no es tan activo. Con Estados Unidos y Europa, aunque se tiene una gran distancia geográfica, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Colombia, seguido por Europa en segundo lugar. En el caso de Estados Unidos, sus principales socios comerciales son sus países vecinos, Canadá y México, y en el continente europeo prima el comercio intraeuropeo. Trayendo a colación el caso de Venezuela, vemos que como se ha creado tanta distancia comercial entre ambos países, eso ha hecho que Colombia también diversifique sus mercados. Estamos llegando a países centroamericanos y del Caribe que antes no llegábamos y estamos llegando con mayor valor agregado. Para explicar el último factor, el factor económico, veamos esta gráfica del PIB per cápita en relación con nuestros países vecinos de Estados Unidos y de Europa. Podemos decir que con relación a Estados Unidos, el PIB per cápita de ellos es mayor y por tanto tendría la opción de importar más, por ejemplo, las materias primas relativamente abundantes de Colombia. Por su parte, vemos que con los países andinos hay similitudes en ingreso per cápita y que aunque las economías andinas son menos complementarias que con las de los Estados Unidos y la Unión Europea, existen posibilidades de relación a través de cadenas regionales de valor, que por ejemplo han aprovechado en sus relaciones de comercio e inversión países como Colombia y Chile. Con el último factor del análisis CAGE damos por terminado este MOOC, Herramientas de Análisis Estratégico para Empresas. Con estas tres herramientas ya podrás tomar decisiones a través de las estrategias que hemos elaborado.